Hola, buenas noches. Hello, good evening, everyone. Hello, hello. Hi. Hello. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo estamos? Hello, teacher. Hello, how are you today? How are you, Imelda? Good. Good. Nice. Good. Nice. And you, Sandra? Having dinner? Nice. You're having dinner now? Ay, sí, no me acuerdo. Taking dinner. Take dinner. Mm-hmm. Dinner, ¿qué significa? Yo no me acuerdo. Mm-hmm. This is a daily routine. Do you remember? A daily routine. Profe. Ahí se me agarró, mire. Hello, Ever. How are you, Ever? Your microphone is off. Hello. 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 How are you? Great. Great. Right, thank you. Todo bien. Oh, okay, good. Everything is good. Okay, todo está bien. Good. Everything is good. Hello, Mailing. How are you, Mailing? Hello, teacher. How are you? I'm fine, thank you. Oh, great. Okay, we are going to wait. Vamos a esperar a little bit for your classmates so that we can start our classes. Okay, so we're gonna wait just a little bit. Okay, ¿cómo estuvo su día? Cuénteme. Difficult. So-so, or very hard. How was your day? ¿Alguien? ¿Cómo estuvo su día? Ajá, Ever. Interesting. Oh, okay. Interesting. Today it isn't. Oh, good. Nice. And you, Sandra, how was your day? So-so, okay. So-so. All right. And you, Mei-Ling, how was your day? Working. Uh-huh. Todavía. Oh, working todavía. Yeah, you're still working. Todavía. Wow. Okay. Where do you work, Mei-Ling? Mailing? Oh, wow. Okay, where do you work? ¿Cómo dice? Where do you work? Where do you work? ¿Me escucha o se ve cortado o no me entiende? No entendí. Ah, okay. Don't worry. Because today we are going to learn those questions, okay? So no se preocupe. Si no me entiende ahorita, al final de la clase, cuando yo le pregunte, sé que me va a entender porque eso lo vamos a ver este día, okay? Y ese es el tema para este día. Buenas noches. Good evening. Okay, good evening, everyone. Okay, good evening, Veronica. I could see Wendy. Good evening, Wendy. How are you today, Wendy? Hello. Good. Hello. Good. Okay. Good. That's good. Yes. Oh, nice. Veronica, how was your day, Veronica? Veronica Garcia. Mm-hmm.
¿Qué sé? How was your day? ¿Cómo estuvo su día? How was your day? Bien, con mucho calor. Oh, okay. Mm-hmm. Okay, good. All right, so voy a comenzar. Voy a compartir la pantalla ahorita en este momento. Okay, vamos a ver. Okay, today's topic. What is today's topic? The topic for tonight is information, questions, and answer. Okay, that's the topic for tonight. Information, questions, and answers. Good. What is the objective for tonight? Participants will be able to ask information questions and give out answers. Okay? Va a ser capaces de preguntar no solamente do you like pupusa, does she speak English? Ahora van a ser capaces de preguntar, valga la redundancia, preguntas abiertas. Por ejemplo, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Ok? Eso es lo que vamos a aprender esta noche. Vamos a aprender, por ejemplo, si yo le pregunto a Sandra, ¿dónde trabaja? Por ejemplo, si yo le preguntara a Sandra en inglés, ¿dónde trabaja? Ella será capaz de decirme, yo trabajo, y me va a decir el lugar. ¿Ok? Eso es lo que vamos a tratar de lograr. Preguntar, hacer preguntas abiertas. Ahora ya no va a ser como que, ¿te gusta tu trabajo? Sí, me gusta. No me gusta. Es decir, ¿do you like work? Yes, I do. No, I don't. O por ejemplo, ¿habla ella inglés? Sí, ella habla. No, ella no lo habla. Ahora vamos más allá de eso de yes, no questions. ¿Ok? Ese es el tema, ese es el objetivo para esta noche. Ok. Good. Vamos a ver. Ahora quiero tres voluntarios. Ay, se me lo cogió esto. Ok, necesito tres voluntarios. Ok, quiero que alguien me diga el primero, el yesterday was, el otro que me diga today is, y el otro que me diga tomorrow will be. ¿Tres voluntarios? Me. ¿Quién es me? Ever. Ah, okay, Ever. Yesterday was. Yesterday was. Tuesday. What? Tuesday, May. Mm-hmm. Yesterday was Tuesday. Wednesday. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Hoy no es viernes, ¿ok? Hoy no es viernes. Oh, perdón. Es Wednesday. Ah, Wednesday. Good. Wednesday. Ok, correcto. Ok. Yesterday was Wednesday. Wednesday. May. Wednesday. May. Ajá. May. Espero que solo sea en inglés. Ever, yo espero que sea solamente en inglés, ¿ok? Porque me está diciendo en inglés. Sí. Por eso que está medio ahí cruzadito, ¿verdad? Yo espero que ahí sea, ¿ok? Bueno, sí, sí. Ok. Yesterday was 2022. Wednesday, May 11. Yesterday was May 11, 2022. Ok, good. Vamos. Siguiente. ¿Quién me va a decir today is? ¿Me? ¿Sandra? Sandra, ok. Today is. Today is. Tuesday, May 12, 2022. Good, excellent. Vamos a ver, tomorrow, ¿alguien que me diga de tomorrow? No se me peleen, solo uno, por favor. Tomorrow, ¿por qué? Me, Wendy. Hey, Wendy, go, Wendy. Tomorrow will be Friday. Mm-hmm.
May. Ajá. I don't remember. Anyone can help her? ¿Alguien le puede ayudar? Anyone can help her? May? ¿Cómo? 2022, excelente, bye. Más adelante, ya no vamos a estar escribiendo esto, sino que ahora ya me lo van a decir. Así que yo les pido que se vayan memorizando como por ejemplo, yesterday was, today is, and tomorrow will be. Ok, porque ahora lo estamos escribiendo uno por uno. But in the next coming weeks, we are going to speak it. Lo vamos a hablar. Ok, ya no lo vamos a escribir. Perfecto. All right, good. Thank you so much for your participation. Ok. Vamos a ver. Vamos al siguiente. Ok, here we go. Okay, this is the one. Okay, yesterday, do you remember that yesterday we did this activity in groups? ¿Se acuerdan? Yes. Mm-hmm. Yes. Okay, good. Okay. Oh, Vladimir, no worries, Vladimir. Okay. So we were working on sentences with affirmative sentences, negative sentences, and yes, no questions. Okay, vamos. I want you to tell me, speak it. What? What happened? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Sandra? No fue aquí, no sé qué pasó. Oh, vi que alguien estaba riendo ahí a carcajadas. Algo así se escuchó. Ok, recuerden, ¿verdad? Mantener su micrófono apagado y cuando pues ya vayan a participar, sí, porque peligroso puede ser que sea un maullido ahí o algo, ¿verdad? O algún carro o algo. Ok, good. Vaya, vamos a ver ahora. Quiero que me digan oraciones afirmativas. Vamos, abran sus micrófonos uno por uno. Me puede decir a oraciones afirmativas con el presente simple. Por ejemplo, I love pizza. Ok, yo comencé. Next. He plays basketball. Awesome, thank you, Oscar. He plays basketball. Good. Uh-huh. Afirmativa, estamos con afirmativas ahorita. Ajá. Uh-huh. I like baseball. Ah, okay. I like Facebook. Baseball. Okay. Oh, baseball. Okay, baseball. Okay. I'm sorry, Jorge. Next. Don't worry. I drive a car. Good. Thank you, Wendy. Vamos. My phone is beautiful. Okay, good. That's good. Mm-hmm. I have a lunch. Okay, yes, I have lunch. Good. What else? She's my mom. Okay, she's my mom. Okay, good. Vamos. I eat an apple. Good. I eat an apple. Uh-huh. Okay, what about Francisco, Isis, vamos a ver quién más, Verónica García, y vamos a ver quién más, Ever. Uh-huh. I like play guitar. El butu verat. Wait, Verónica, what do you say, Verónica? Sí, I like play guitar. Oh, I like to play guitar. Good. Ever, you were saying, Ever? Ever, ¿qué fue lo que dijo Ever? I like play Sobsen. What is Sobsen?
En Spanish, ¿cómo se diría ese substance? En español, ¿cómo es eso, Ever? Tu micrófono está apagado, Ever. Ok, al parecer el micrófono de Ever está apagado. Uh-huh. Ok, good. Vamos a ver qué más. You like chicken? Oh, they like chicken. Okay, good. Vamos, negativos ahora. Dígame oraciones negativas. Francisco? I don't like milk. I don't like milk. Okay, good. Huh? I don't play the guitar. I don't play the guitar. Okay, good. What else? I don't go to the school. Okay. Good. ¿Alguien más? What about with doesn't? A ver si podemos utilizar una. Ok, email de Xiomara. Una oración negativa, por favor. Ay, ahí es donde nos cuesta, profe, con las negativas. He doesn't send email. Ok, he doesn't send emails. Ok, good. Imelda, ¿no escuché a Imelda? Uh-huh. Está ahí, solo que no se me viene nada ahorita. I don't account. I don't account. I don't account. Well, in that case, no puede decir yo no contador. En este caso ya sería con el verbo to be. I'm not. Sería. No soy. Uh-huh. I'm not. I am not an accountant. Okay. All right. Okay. Thank you. Thank you for trying. Okay, vamos. Oraciones con yes, no questions. Oiga, ahorita estamos repasando porque el que viene ahorita, este es un poquito más complejo. Así que esto es como, digamos, la base para ir al siguiente. O sea que me deben de manejar estos tres y ya los repasamos ayer. Una y otra y otra y otra. Este es el día 11 de nuestras clases. Hemos estado hablando casi por unos 7 días, quizás con afirmativos, negativos y yes, no questions. Ok, vamos. Yes, no questions. Do you like pizza? Oh, do you like pizza? Mm-hmm. Do you like pizza? Do you live in Mexico? Oh, do you live in Mexico? Do you live in Mexico? Good. Muy bien, ejemplo. Do you muy play bueno. The piano? Do you play the piano? Mm-hmm. Muy bien. Anyone else? Do you like ice cream? Do you like ice cream? Yes, I do. Or no, I don't. Mm-hmm. Good. Does she go to school? Does she go to school? Yes, she does. Okay, good. That's a good example. Does she? Mm-hmm. Do you like ice cream? Okay. Do you like ice cream? Recuerden, cuando comenzamos una pregunta de yes, no question. Do you like? Yes. Do you like? También podemos, fíjense que ahorita que menciona ese ejemplo, Imelda, me gustaría recalcar algo. Nosotros en español decimos lo siguiente, por ejemplo, ¿no te gusta el helado? Así como preguntamos, ¿no te gusta el helado? Y también podemos preguntar, ¿te gusta el helado? Lo mismo pasa en inglés. Por ejemplo, don't you like ice cream? ¿Sí? ¿Sí? Lo mismo pasa. ¿Sí? Don't you like, como que, ¿no te gusta el helado? ¿Verdad? Y también podemos preguntar, ¿do you like ice cream? Como la pregunta sería, ¿te gusta el helado? Y la otra es como, ¿no te gusta el helado? Como cuando te dice, you know what? I don't like ice cream. Don't you like ice cream? Ajá. ¿Ve? También podemos utilizar lo mismo. Como, ¿no te gusta el sorbete? Ajá. Sí, lo mismo se ocupa en inglés. Ok, vamos. Vamos a ver otros ejemplos con yes, no question, please. Do you cook every day? Do you cook every day? Good. Pero ahora quiero escuchar porque casi siempre me hablan con do you, con do they, do we, pero ¿qué pasa con he and she? Vamos a ver, ¿con he and she? ¡Murió!
Ajá. Ejemplo with he and she. Para yes, no question. Does she learn English? Oh, good, good, Vania, thank you. Does she learn English? Excellent. Mm-hmm. Does she like pizza? Does she like pizza? Muy bien, huh? Muy, muy does bien. She work at night? What? Does she work at night? Okay, does she work at night? Muy bien. Muy bien. Does she read at night? Oh, does she read? Like reading a book, right? Mm-hmm. Sí. Okay, yes, good. Okay, vaya, vamos a hacer uno ahorita que ya. Yes, another example. ¿Algún otro ejemplo que tengan por ahí? Vaya, vamos a hacer un ejercicio. Ahorita una prueba sería prácticamente. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a ver. Aquí está lo que vamos a hacer ahorita. Ok, voy a compartirle. Vamos a ver aquí. Ya vamos a entrar en materia del tema de esta noche. Ok, aquí vamos. Vaya, vamos a hacer una actividad divertida en este momento. Y es prácticamente de, ¿cómo dice la indicación? Dice, read each word and put them in the right order. Si ven, aquí hay un poco de oraciones o de palabras que están desordenadas. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es ordenar una por una para que tenga sentido lo que estamos preguntando o diciendo. ¿Ok? Para ello, vamos a hacer una actividad en este momento. Ok, así que necesito su atención, pero antes voy a pasar a asistencia en este momento. Así que, por favor, open your cameras. Ok. Vale, así que abran sus cámaras, por favor. Comienzo en esta hora a pasar asistencia. Oh, ya les voy a mencionar lo de la tarea 3 y 4, así que tranquilos. Vamos, Alba Isis. Present teacher. Ok, good. Alejandra María. ¿No está? Ok. Vania Raquel. Present teacher. Muy bien. Carlos Vladimir. No está. Francisco Sánchez. Present teacher. Ever Giovanni. Fíjese que me está diciendo que lo sacó porque está lloviendo, lo sacó del. No tiene conexión ahorita. Oh, entonces que haya sistema entonces para que él se pueda conectar, ¿ok? Imelda Xiomara. I am here. Ok, good. Jorge Antonio. I'm here, teacher. Nice. A José Manuel. No está. No está José Manuel. Ok. Katherine Daniela. No está. A Crisia Guadalupe. No está. Meiling Betsabe. Present teacher. Muy bien. A Néstor Giovanni. No está. He's not here. Oscar Noé Magaña. Present teacher. Good. A Osvaldo Ernesto Tobar. No está. Sandra Leticia. I'm here, teacher. Muy bien. Verónica Argentina. Present teacher. Nice. Verónica Lisette. Present. Nice. Wendy Leonor. Present. And the last one, Wilber Ernesto. Wilber Ernesto. No está.
Va, perfecto. Vaya. Vaya, ahora vamos a... Vamos en este momento a hacer la actividad que les mencioné. Ok, denme un momento, ya se los comparto, estoy copiando el link para hacer la actividad. Solo espera un momentito. Ok. Bueno, este es pan comido, lo que vamos a hacer en esta hora, ok, porque ya lo hemos practicado bastante toda esta semana y solo es como un pequeñito repaso nada más. Ok, vamos a hacer Homer Simpson Daily Routines. It says, drag and drop the pins to the correct place on the image. Okay, good. As you can see, I have many pictures right here. So please, tell me where I can put each one. Okay? Mm-hmm. Those are daily routines, see? So you have to tell me where to put them all. Uno por uno me pueden decir. Wake up. Okay, wake up. Vamos a ver, wake up. ¿Dónde está wake up? Okay, it's right here. Okay, chévere. Okay, aquí. ¿O a dónde? ¿Aquí? Yes. Here, right? Okay, good. Take it. Nice. Vamos, next. Take a shower. Take a shower. What is take a shower? Okay. Where? Where? Picture two. Vamos a ver. Yes. Next. Playtime. What? Brushes his teeth. Picture. Three. Okay. Good. Next. Siguiente. What? Play tennis. All right. Where? Next to it, right? A la par. Next to it. Vamos. Siguiente. Next. Get dressed. Okay, good. Where? Picture five. Okay. Very good. Next. Watches TV. Ah, ¿a dónde va? Picture seven. Okay. Very good. Next. Breakfast, lunch, and dinner. Okay. Have breakfast. Okay. Escuche aquí a Leticia. Sandra Leticia. Hoy sí, ya sé qué es. Ah, vaya, vamos a ver mañana. Okay. Vamos a ver mañana. Breakfast, lunch, and dinner. ¿A dónde? ¿Dónde? Where? Picture six. Very good. Next. Take out the trash. Picture nine. Okay, good. Goes to work. ¿Cuántos hace falta? Solo uno. Goes to work. ¿Qué foto es? Next to. Ajá. Next to it. Yes. Vamos a ver. Okay. Estamos ahí, right? Vamos a ver. Submit answer. Wait, what?
Huh? Really? Hmm? That's incredible. Anyway, 3 out of 9, that's crazy. Anyway, we did it right. Okay, let's do the next one. Esta vamos a practicar y esto sí. They are just crazy. You know, sometimes they don't wanna. Yeah, sometimes technology gets crazy. Se enloquece. Right, yeah. Yeah, but we are not, so that's a good thing. Right? Me dejen abajo, díganme sí, es cierto, teacher, no estamos locos. Sí, teacher. Pero no me dicen nada, I'm like, okay. Uh-huh. All right. So, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a ordenar. Y este, con esto vamos a comenzar ya el tema porque prácticamente el tema es hoy WH Word. Vaya, ayúdenme a ordenar, por favor. Vamos a ver. Siempre, una oración siempre, siempre, siempre se comienza. Oh, se conoce. Oui. Se comienza con una letra mayúscula. En inglés, con un subject. En este caso, we in the park. Okay, listen. Después de un subject, I need a verb. We walk. Okay. All right. Mm-hmm. In. Uh-huh. We walk in. We walk in the park the dog often. Así, así. We often. Oh, we often. Vamos a ver. Ah, okay. We often walk in the park the dog. ¿Así como está así? No. We often walk in the dog. The dog in the park. In the dog? Like that? In the dog park. Not the pretty wild, the dog. We often walk. Is the dog the dog? Ah, okay. Uh-huh. In the park. Excellent. Good. Vamos, next. Sometimes at she has school lunch. She sometimes has lunch at the school. Mm-hmm. All right, vamos a ver. Good, very good. She sometimes has lunch at school. Vamos. Go to on Sunday, they never school. They never. Go to school on Sunday. Go to. Excellent. Muy bien. Esto fue un poco más rápido. Muy bien. Vamos. Next. Music Monday, do you have a lesson on? Do you? Ajá. Y ahí lo que vimos ayer, ¿verdad? Do you have lesson music? A lesson music. Okay. Do you have a lesson music? Do you have a music lesson? Lesson on Monday. On Monday. Vaya, muy bien. Yeah. Vamos. One more. O otra más. Doesn't do homework like to she. She doesn't like to homework. Good. Next. Visit at his weekend that he wants friends too. He wants to visit friends.
Vamos a ver. The friends. Vamos a ver. The friends. At his friends. His friends. Oh, good. Okay, very good. Esa palabra es la clave. Siguiente. Company, a father, big, my in works. My father. Muy bien. Very good. My father. Works. In a big company. In a big company. Vamos a ver. In a big company. Muy bien. Vamos, la última. Vamos a hacer la última ahorita. In doesn't uncle my Moscow la live. My uncle doesn't live in Moscow. All right, yes. Okay, vamos, okay. Quisiera seguir, pero tenemos que avanzar en algo en el tema de hoy. Si ustedes pudieron observar, varias preguntas, many questions that were over there, they were targeting one part of the language. Y es lo que vamos a aprender este día, okay? So, as a review, remember that we have negative sentences, right? Like don't and doesn't. Imelda, ahí tiene la fórmula, cómo hacer oraciones en negativo. Okay? Don't speak, I don't need, I don't like. Si tenemos con he and she, también está ahí. He doesn't like. También tenemos en afirmativos, ¿verdad? No pasa nada con I, you, we, they. Lo mismo con el verbo, ¿sí? I speak English. Pero there is a short difference, hay una pequeña diferencia con he and she. Y es que al verbo se le agrega S. Y por último tenemos las preguntas. You speak English? Does she do her homework? Etc. All right? Okay. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer en este momento es, listen. We are going to talk about the workplace. ¿Qué es el workplace? Lugar de trabajo. Okay, workplace. Entonces, si ven, ahí tengo 1, 2, 3, 4 categories. 4 categorías. Y es que, por ejemplo, ¿quiénes trabajan en un hospital? Oh, doctor, nurse, what else? ¿Qué más? ¿Otras profesiones de personas que trabajan en el hospital? Okay. Piensen en eso, por favor. Ahora, en la segunda es, ¿quiénes trabajan en una oficina? ¿Ok? Secretary. Yes, yes. Bueno, entonces, en su cuaderno me van a colocar eso ahorita, por favor. Por ejemplo, serían tres trabajos o personas que realizan trabajo en una oficina. ¿Quiénes trabajan en una tienda o en un hotel? ¿Ok? Por favor, por lo menos una o dos que me hagan, estoy bien, ¿ok? Y ya luego vamos a compartir sus respuestas. Any question? ¿Alguna consulta? Solamente una consulta. ¿Colocaríamos solamente la profesión o la oración? No, only a profession. Solo la profesión. Okay, thank you, Verónica García. Thank you. Antes que nada, una consulta para poder hacer los ejercicios o las tareas. Yo mandé una información por WhatsApp, pero no me contestaron. ¿Lo mandó al grupo o lo mandó directamente a la persona? Al grupo y a la persona. Oh, ¿y la persona no le contestó? No, solamente me mandó información del,
para el curso número 2, pero no me puso nada más. Vaya, voy a revisar bien el chat y voy a agarrar, le voy a reenviar el mensaje que usted mandó, ¿le parece? Sí, muchas gracias. Okay, thank you. Por lo menos dos profesiones en cada área. Pues el primero es en un hospital, el siguiente es en una oficina, el otro es en una tienda y por último en un hotel. Ok, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿O le falta mucho todavía? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Yes. Okay, good. Finish. Okay, good. Thank you. Thank you, Wendy. Además de Wendy, ¿quién ya terminó? ¿Quién más? ¿Quién más? Me. Ya está. Ok, vamos a comparar entonces. Vamos a ver. ¿Qué más? Además del doctor en nurse, ¿quién más trabaja en un hospital? Who else? Secretary. What? Secretary. Oh, a secretary. Good. ¿Quién más? ¿Quién más? No sé cómo se pronuncia, pero no sé si therapist o terapista. Oh, yeah, it could be a secretary. Secretary, therapists, etc., right? Etc. Okay. Therapists. Okay. ¿Qué más? ¿Quién más trabaja en un hospital? Vamos a ver. Además del doctor. Supervisor. Ah, supervisor. Yes. Supervisor. Ajá, manager. Mm-hmm. Okay. How about in the office? Receptionist. Vamos a ver. Manager. Receptionist. Secretary. Engineer. Engineer. The boss. Engineer. Secretary. Engineer. Engineer. Manager. Uh-huh. Etc. Right? What? What? In an office? Boss. Counter. Counter, como contador parece. Oh, ¿cómo se dice contador? Es como container. Counter.
accountant or bookkeeper? Accountant. Bookkeeper. Accountant. Okay. Okay. Yes. Porque ya no tengo más espacio, no sigo agregando acá las ideas que ustedes me están dando. Vamos al siguiente. Who works in a store? Cashier. Seller. ¿Cómo se pronuncia? Seller. Mm-hmm. Yes. El vendedor. A cashier. Cashier. Boss. ¿Una más? ¿Cómo se le llama al personal de vigilancia? Oh, that would be a security guard. Security guard. Huh? Exactly. Vamos. What about in a hotel? Waitress. Oh, waiter. Waitress or waiter? Oh, Maya. General. A janitor. Janitor. Chef. Chef. Security. Or manager. Receptionist. Etc. Right? Receptionist. Okay. Comma, etc. All right. Good. Okay. So far, we discussed what? Ya discutimos algunos trabajos o profesiones que se dan en los diferentes lugares. Ahora vamos a practicar algo más acá. Vamos a ver. Aquí está. Okay, look. He works in a hotel. That's the conversation about. Okay, Rachel and Angela are two people talking. Rachel, where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay, vamos. ¿Le entendieron a esta conversación? Yes. Okay, vamos. Dígame qué palabra it's a what words are new. New vocabulary. Claire. Claire. Oh. Okay. Claire. Vale. Front, esa es una sola profesión. Front desk clerk. Es otra forma de decir receptionist. Receptionist. Oh. Another word to say receptionist. Front. Next. ¿Algo otro que no está muy claro? Okay, ¿estamos bien ahí? Yes. Okay, good. Necesito dos voluntarios, uno que sea Rachel y otro que sea Ángela. Para leer. Wendy es mi teacher. ¿Y? Mi teacher. Wendy and Jorge, okay. Wendy, you are going to be Rachel and Jorge is going to be Ángela. Okay. 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 Rachel. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Good. Okay. Just a couple of words for pronunciation. Vamos a ver aquí.
Esta es una. Vamos a ver, the next one. That is what? Let me see. Hotel. Okay. Look. Hotel. Hotel. See? What hotel? Hotel. Okay? Repeat after me, please. Hotel. Hotel. Okay, hotel. Hotel. Okay, good. The other word is este que está aquí, interesting. Okay, ¿cómo se pronuncia esa? Interesting. Interesting. Imagínense que aquí todo esto. Interesting. Aquí, esta es una sola. Aquí es otra. Y aquí está otra, ¿sí? Tiene tres. Interesting, ¿sí? Interesting, ¿ok? Interesting. Ajá. And by the way, there are some parts in the United States, por ejemplo, en el área de Missouri, por ejemplo, en el lado de Missouri, que es el Midwest, a mediados de Estados Unidos, a mitad, hay personas que no dicen interesting, sino que dicen interesting. Y eso está bien. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, una palabra can be pronounced different dependiendo del lugar donde estén. ¿Ok? Puede ser diferente a pronunciada. But thank you, Wendy, and thank you, Jorge. I need two more volunteers. ¿Dos voluntarias más? Me, Sandra. Isis and Imelda. Me, Xiomara. Ah, ok. Isis and Imelda. Ok, good. ¿Quién va a ser Rachel y quién va a ser Ángel? A ver, vamos. Yo voy a ser Rachel. Ok. Where does your brother work? In hotel. Oh, really? My brother works in hotel. So he's a phone desk clerk. Does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. Good, thank you. Thank you. Continue. That's the bad. We hotel does he work for? That's funny. My brother work there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay, good. Good. Thank you, Xiomara, and thank you, Isis. Who is the next one? Okay, two more. Sandra, se me quedó ahí a ratito, Sandra. Okay, ahora le toca a Sandra. Yes. Okay, who else? Vamos a ver, ¿quién más? Mi Verónica. Okay, Verónica Lisette con Sandra. Sí. Go. Recuerden, la palabra hotel se pronuncia hotel. In a hotel. 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 Okay? Hotel. Okay? Next. Go. Okay. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Good. Okay. Thank you. Okay, one more. Another pair, please. Teacher, yes. He hits, ¿cómo se pronuncia ahí? Rachel. Rachel. He hits. Ajá, oh, okay. ¿Cómo es? Vaya, miren. Ahí. Vaya. Si ven, hay una S y una I.
En inglés muchas veces existe la forma que se dice, que se unen los sonidos. No recuerdo si en español hay algún, uh-huh. hay algún sonido que creo que sí se unen aquí. He hates it. He hates it. He hates it. Hates it. Okay, he hates it. All right. So one more and then we finish. Una pareja más. Voy a ver a quién tengo por acá. Vamos a ver. Yo. Verónica García. Yo. Ok. ¿Con quién quiere participar con Verónica García? Hello. Y Wendy. Ok. ¿En Wendy? ¿Participó usted o no participó antes, Wendy? Sí, ¿verdad? Sí, pero es que no le dicen a él. No le sale un compañero, por eso me ofrecí. Bueno, yo voy a elegir, ya que veo aquí a Manuel interesado, Manuel va a ser el que le va a echar segunda a Verónica. Okay. 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 ¿Quién soy yo? Ok, yo sería Rachel. Ok. Ok, sería, where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk clerk. How does he like? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. That's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you, Manuel. Thank you, everyone. All right. Okay. So, something that I got my attention is this question. See? Where does your brother work? Y eso es lo que vamos a aprender hoy esta noche. How to ask preguntas con WH words. All right? Let's clear this and then we go to the next one. Okay. En inglés existen palabras que prácticamente están, que necesitan más información para poder responder. Por ejemplo, we have who. Okay? Who. What does who means in Spanish? Who? ¿Quién? ¿Quién? Vaya, así que yo quiero que no se les va a olvidar lo que significa porque vamos a hacer preguntas con ellos ahora. Who? What about what? ¿Qué? ¿Qué o cuál, verdad? ¿Qué o cuál? When we talk about who, basically we need information about a person. ¿Ok? Siempre cuando veamos who, la pregunta, la respuesta va a ser una persona o algo que tenga que ver con una persona. Ahora, what is a thing or an action? ¿Ok? A thing or an action. Ok, the next one is when. What does when mean? ¿Qué significa when? Cuando. Cuando, muy bien. Entonces, cada vez cuando diga when, ¿qué tipo de información está buscando? ¿Qué tipo de información? Sobre el tiempo. Sobre el tiempo. Por ejemplo, no directamente si está el tiempo nublado o soleado, etc. ¿Ok? Sino que, ¿cuándo exactamente? ¿Qué fecha? ¿Qué día? ¿Qué mes? ¿Qué año? ¿Qué momento? ¿Qué momento? Ajá, exactly. When. ¿Cuándo? What about where? Where? Okay. Yeah, it's asking for a place. Okay? If you see here, you can see the Google map. Pueden ver ahí la cosita de location. Entonces, cuando alguien le pregunta where, significa que necesita dar información acerca de un lugar. Where? Where? And what about how? Mm-hmm. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo sucedió? Yeah, ¿cómo? Is the way something happened. ¿Cómo sucedió? Okay, how? Okay. And why? Es ¿Por qué? What is the reason? Okay. Why?
Ok, vale. Ayúdenme a repetir, por favor. El primero es who. 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 Ok, vamos a ver. Déjenme ver aquí. Voy a buscar un color para... Ok. Right, next one. It's what. 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 The next one. When. 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 Next. Where. 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 Okay. Next. How. How. Es como que estamos hablando de Chinese. How. 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 Sí. Okay. How. Ni hao ma. Sí. How. Sí. How. Next. Why. 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 Vaya. Ahora yo selecciono y ustedes pronuncian, ¿ok? Yes. Ok. Why. 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 When. When. How. 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 Ajá. No es how, es how. 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 Ok. Next. How. How. Where? 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 What? What? Who? 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 How? How? Ah, de alguien que me dijo, ho, ho. No, es how. Okay. Va, vamos. Why? 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 When. 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 Where. 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 How. 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 Yes. How. How. Okay, perfecto. Ahora esta otra, la última. Who. 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 Okay, muy bien. Who. 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 Okay. Perfecto. Vale, vamos a continuar a la siguiente. No olviden esas palabras, por favor. No las olviden porque las vamos a necesitar ahorita. ¿Sí? Por ejemplo, we need those questions para hacer preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, who? Who is the boy? ¿Sí? Who is the boy? My brother Tom. ¿Sí? Ok, next. When? When is the party? ¿Sí? When is the party? When is the party? Okay? On Friday at 2 o'clock. Vamos con what? What is on the table? What is on the table? There is a pencil. What? Answer why. Why are you late? ¿Qué significa esta pregunta? Why are you late? ¿Por qué viniste tarde? Sí, ¿por qué estás, tarde? ¿Por qué estás tarde o por qué has venido tarde? Ok. Because I missed my bus. Where? Vamos a ver con where. Where? Where is your book? Where is your book? Vamos al siguiente. Vale. Ahora, ¿se acuerdan que el día de ayer, antier, estuvimos haciendo preguntas como, por ejemplo, sencillas como Do you like pizza? ¿Se acuerdan? Does she, yeah. Does she eat pizza? Sencillo, ¿verdad? Do they go to the gym? Cosas así, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a expandir estas oraciones. Por ejemplo, miren. Why do you like pizza? ¿Ya ven? Why do you like pizza? Ayer se lo preguntábamos, por ejemplo, do you like pizza? Yes, I do. No, I don't. Ahora, con las preguntas con W,
ahora las oraciones se hacen más largas y por ende el significado ya no va a ser como yes, I do, no, I don't. ¿Ok? Lo otro es, si alguien les pregunta why, siempre, siempre ustedes van a responder because. ¿Qué significa? ¿Qué significa because? ¿Por qué? ¿Por qué? Respuesta. La respuesta. La respuesta. Correcto. Ajá. Why es por qué. Me pregunta en because significa por qué en respuesta. ¿Ok? Vaya, muy bien. Por ejemplo, does she eat? Puedo preguntar where, ¿sí? Where does she eat pizza? Y la otra que dice, do they go to the gym? Yo puedo preguntar, por ejemplo, when do they go to the gym? ¿Sí? Ok. Pero veamos los ejemplos que están acá, por favor. Veamos estos ejemplos que están acá. Simple presents, like, where do you work? Francisco, where do you work, Francisco? Francisco López. In Banco Atlántida. What? In Banco Atlántida. Okay, in a bank. Usted puede decir ahí, in a bank. Okay. Okay. Porque mira la pregunta, pueden ver la primera pregunta, ¿verdad? Where do you work? Okay. Vamos a la siguiente. What do you do? Esa sí ya la saben, esa pregunta la aprendimos. What do you do? Ajá, el segundo día la aprendimos, ¿se acuerdan? Segundo o tercer día. What do you do? Cuando alguien pregunta, what do you do? ¿Qué tipo de información estoy buscando? ¿De qué trabajo? Ajá, ¿qué haces? ¿O de qué vivís? Uh-huh. Ajá, ¿de qué vivís? ¿En qué trabajas? I'm a doctor, ¿ok? Siguiente. How do you like it? ¿Qué significa esa? No, me gusta verdaderamente algo. ¿Qué tanto te gusta? Ajá. ¿Te gusta o cómo te gusta o qué tanto te gusta? Por ejemplo, me dice, oh, I work in a, por ejemplo, digamos, I work in a school. Y alguien le pregunta, how do you like it? Ustedes pueden decir, I really like it. Oh, no, I don't like it. It's okay. Uh-huh. Ok. Ahora vamos con el siguiente. Ahora miren. Para personas, aquí, lo mismo, ¿se acuerdan? Y es que eso no se les va a olvidar, miren. Para he and she, siempre ocupamos el does. Does. Ajá, correcto. Y para I, you, they, and we, siempre ocupamos el do. Ok, espero que no se les vaya a olvidar eso, por favor. Para he and she, siempre ocupamos el does. Y ahí está el ejemplo claro. Where does he work? In a hotel. What does he do? He's a manager. How does he like it? It's okay. Vamos al otro. Where do they work? In the store. What do they do? They are cashiers. How do they like it? They hate it. ¿Sí? Ok. Vale. Ayúdenme a contestar esto, por favor. Vamos a ver. El número uno, miren. El número uno dice, ¿alguien me quiere leer la número uno? Oscar, ¿me puede leer la pregunta? What does your sister do? Ok. My sister... My sister, oh, she's a nurse. She's a nurse. ¿Qué podría agregar ahí? Why? Puedo decir, why does she what? ¿Por qué a ella? Miren la respuesta. It's difficult, but she loves it. Es difícil, pero a ella le encanta. Presten atención en esto, miren, aquí, en esto acá.
Where, en la pregunta, where do you, what do you, or how do you like it? Or how does she or he like it? ¿Cuál sería ahí? Aquí está, miren, aquí está, ¿eh? How does your brother, how does she like it? It's difficult, but she loves it. Okay. Vamos al número dos. Aquí dice, does your brother. Y que dice, in a hotel. Si la respuesta dice in a hotel, ¿qué tipo de pregunta cree que le están haciendo a esta persona? Where. Vamos a ver si pega con where. Vamos a ver si pega con where. Vamos a ver. Where does your brother? Work. Work. Where does your brother work? In a hotel. He is a front desk clerk. Eso está muy bien. Aunque también aquí podría ir. What does your brother do? ¿Qué hace tu hermano? No, pero en este caso no puedo decir eso porque estoy dando un lugar en el hotel. Muy bien, gracias. Y aquí, ¿qué cree que va? Tengo un espacio. How does he like it? Okay, good. Vamos a ver. How does he like it? Okay, good. He doesn't really like it. Okay. Vamos al siguiente. Do your parents their jobs? I guess they like them. I guess they like them. ¿Cómo sería la pregunta aquí? What? Vamos a ver con what. Vamos a ver si funciona con what. What do your parents? Aquí necesito un verbo. Their jobs? When? Ya dijimos que entonces no va con what. Vamos a ver con when. When do your parents? Mira la respuesta dice, I guess they like them. Yo creo que les encanta. ¿Cómo sería la respuesta? The question is, how do your parents like their jobs? Good. How do your parents like? Vamos a ver. Aquí. Muy bien. How do your parents like their jobs? I guess they like them. I don't remember. Ahora aquí. Miren, la respuesta es in an office in the city. ¿Qué tipo de pregunta sería si le dan la respuesta como es una oficina en la ciudad? Y lo tenemos today. What? What? Where? Muy bien. Where do they? Verbo. Work. Okay. Muy bien. Excelente. I don't remember. Where do they work? In an office in the city. Next. I am a student. What do you do? I'm a student. I see. Vamos a ver aquí. Dice, do you, your classes? Y la respuesta es, they are great. I like them a lot. Mm-hmm.
Where do you study? Vamos a ver si pega con where. Where do you? Oh, it's how. How? How do you like in class? Okay. How? Vamos a ver con how. How do you like your classes? How do you like? Excelente. How do you like your classes? They are great. I like them a lot. Okay. Ahora, para que quede, no se preocupen. Vamos aprendiendo esto. Ahora vamos a un ejercicio aquí en conjuntos. Y ahora, ¿cómo formar preguntas? ¿Cómo? ¿Ok? Esa es la pregunta, como ya sabemos que existen, ¿cuántos? Hay, existen muchos, ¿qué? Muchos WH words. ¿Me pueden decir uno ahorita, por favor? Who? What? Who? What? Quedémonos con what. Ya tengo what. Ahora, ayúdenme a completar, por favor, esta oración. Imagínense que el subject es she. ¿Ok? Does. Ajá, entonces en este caso, ¿cómo sería? Entonces. What does. Muy bien. What does she. Ahora necesito un she. Verbo. Work. Otro verbo, por favor. Díganme otro verbo. ¿Huh? What does she play? ¿Ah? Play. Oh, okay. Play. Where, what that. Ok, vámonos con work mejor. I'm sorry. Creo que para que no nos confundamos, que no hay. ¿Dónde trabaja ella? ¿Dónde trabaja? What does she work? In that case, what does she do? Vamos, quedémonos así. What does she do? ¿Qué hace ella? Ahí está. Vamos. Ahora le voy a dar, por ejemplo, el. Deme una WH word. Ya tenemos where. Ya tenemos what. ¿Me pueden dar otra? Ajá. Oh. Oh. How. How. How, okay. Okay. ¿Con qué? Do or does. Vamos todos juntos, por favor. How. Do or does. How. Elijan uno, por favor. How do. Ahora, como ya elegí do, ¿qué me dice? Que voy a utilizar ya sea I, you, we, o they. How do, ¿qué? You. Okay. Quedamos con you. How do you. What? Un verbo. Por favor, un verbo. Make. Oh, how do you make? ¿Cómo hacen? Sandwich. Ah. How do you make sandwich? Okay. Ah, perfecto. ¿Cómo hacen los sandwiches ustedes? Hey, how do you make sandwich? Excelente. ¿Quién me dio la oración? ¿Fue Jorge o quién? ¿O Emilio? Oscar. Ah, Oscar. Ok. Thank you, Oscar. How do you make sandwich? Ok. When. Le doy when. Ajá. ¿Cuál? Do or does. Hagámoslo con does. Ok. Hagámoslo con does. Does. He. When does he? Vamos, verbo, por favor. Necesito verbos. When it? Does he? Ajá. It.
de comer. Hey, when does he eat lunch? ¿A qué hora come almuerzo? Bien. Ok. Vamos a otra. Vamos a ver. Ya tenemos where, what, how, when. Vamos a ver why. Why. Vamos a ver. Do or does. ¿Qué eligen ustedes? Do. Do. Va, quedémonos con do. Entonces, why do... Subject. Hi. ¿Ah? Hi. I. Ok. Why do I... Es como una pregunta reflexiva. ¿Por qué yo hice esto? ¿O por qué yo hago esto? ¿Qué? Why... Está en inglés. Studying. Oh, okay. Study. Why do I? Excelente. Así como que, yo debería estar dormido con él. Why do I study English? Why do I study English? Okay. Why do I study English? Oh, because, y ahí ya comienzan ustedes, ¿verdad? Vale. Yo le iba a decir. Sleep too much. Oh, ok. Ok. Vaya. Ahora lo que voy a hacer es, lo voy a poner en parejas. Ok. En parejas de dos. en parejas. Ok. Ey, me van a escribir por lo menos dos preguntas. Ustedes eligen. Ustedes eligen si lo quieren hacer con. ¿Con qué? Con. Vamos a ver. Si lo quieren hacer con where, si lo quieren hacer con what, con how, con when o con why. Ahora bien, ustedes eligen el subject. Una vez elegido el subject, entonces ya pueden elegir si es do o does. ¿Verdad? ¿Sí o no? Y pues ustedes saben que este ya es lo último, es el verbo y el complemento. Ok, ¿estamos claros qué es lo que vamos a hacer? Yes. ¿Ah? En parejas, lo que vamos a hacer es escribir dos oraciones, pero que les quede bien, por favor. Dos oraciones. ¿Ok? Y no van a hacer oraciones con do you like pizza? No, no, no. Van a hacer oraciones, miren, oraciones con, ya les digo aquí, oraciones con WH word. ¿Ok? ¿Y cuáles son las WH words? Where, what, how, when, why, etc. All right. ¿Está claro? ¿Estamos claros? Yes. Vaya, pero antes de que nos vayamos, les voy a pasar asistencia para que hagamos esa actividad ahorita. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Let's see what I have here. All right, I'll check it out. The first one is Alba Isis. Present teacher. Alejandra María. No está. Vania Raquel. Present. Thank you. Carlos Vladimir. I am here, teacher. Okay. Francisco Sánchez. Present teacher. Ever Giovanni. Present teacher. Imelda Xiomara. I am here, teacher. Jorge Antonio. I am here, teacher. Okay, good. José Manuel Arevalo. José Manuel Arevalo. Thank you. Muy bien. Katherine Daniela. No está. Crisia Guadalupe. Present. Ok, Crisia, tengo. Bueno, no vino ayer, ¿verdad, Crisia? No, tuve un problema. Ah, ok. Meili. Estoy seguro. Ah, ok. Meili, espero que esté mejor o si estaba en el hospital por alguien más, espero que esté mejor. Okay. Gracias. Ok, Meili Betsabe. Present, teacher.
Néstor Giovanni. Está. Oscar Noé. Present teacher. Muy bien. Osvaldo Ernesto. Sandra Leticia. I'm here, teacher. Vamos a ver aquí, vamos a ver. Me quedé con Sandra Leticia, ¿verdad? Verónica Argentina. Sí, presente. Ah, Verónica Lizeth. Present. Wendy Leonor. Present. El último, pues, Wilber Ernesto. Come here. Ok, good. Ahora estamos bien ahí. Bueno, volvamos a lo que estábamos haciendo. Mencionaba que vamos a hacer dos oraciones con WH word en parejas. Así que solo dos oraciones rápidas, por favor, las hacemos, ¿ok? Vamos a ver. Ok. Vamos a hacer 8 grupos de 2. Y por favor las escriben en cuaderno o algo que tengan ahí. Y cuando ya regresemos acá, ustedes me las dicen, ¿ok? Ojalá que no la saque. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? No sé, ella, creo que ella siempre tiene problema con la conexión cuando se meten acá en... Oh, ok. Va, no sé si estará ahí. Hagamos una prueba ahorita, Vania. Apague su cámara. Vamos a ver, hagamos una prueba porque puede ser que tal vez le ayude a ella. No sé. Hola, Imelda. ¿Escucha? Hola. Va, sí. Hoy creo que... Ah, pues sí. Funcionó, Vania. Con la cámara apagada, entonces. Ajá. Entonces ahí, si ustedes quieren hacerla con la cámara apagada, lo pueden hacer con la cámara apagada, ¿ok? Pero háganlo, creo que sale más fácil. Ajá, hagan las dos oraciones y ahí ustedes coordinen, ¿ok? Ok. Ok. Yo ya tengo una. Dos. Creo que es una y una. Ok, ok. Ahí ustedes eligen. Solo que asegúrense. ¿Es una y una o dos y dos? No, dos por pareja. Así que solo, una y una. Solo que asegúrense, por favor, que la han escrito bien. Por eso lo pongo en pareja para discutir si así es o no es así. Hay que cambiarle, agregarle o quitarle esto, ¿ok? Ok. Ok. Gracias. What do you best friends? Best, ahora sí, creo que me parece. Best friends. What do you best friends? Okay. Ahora una. ¿Con who? ¿Con who? How o cuál? Sí, de cómo. ¿De quién? Who. ¿Quién como la persona? La que hicimos, ¿con cuál era entonces la ahorita que la que acabamos de hacer? Es como una pregunta. Pero era why la que escogimos. Uh-huh. Entonces, ¿cómo no? ¿Tienen alguna consulta? ¿Todo está bien? ¿Sí? Está bien, teacher. Ok, ok. Bye. How, de cómo. Okay.
Se puede decir, how does she make the spaghetti, for example? How do you spaghetti? Spaghetti. ¿Cómo ella hace el espagueti? Uh-huh. Ahí ya tenemos la topa. Sí. Entonces la primera es, where does she work? Y la otra, how does he make the spaghetti? Uh-huh. Ok. Ok. Ya estamos ready entonces. Nada más que ahorita estamos siendo observados por el teacher. Ahorita no tiene. No, solo estoy escuchándolos nada más. Uh-huh. Está bien. If you have any question, me hacen saber si tienen alguna consulta o algo, ¿ok? Sí, en el uso de las esas es la misma W es question. Es la misma forma. Yes, yes. Uh-huh. Es la misma fórmula. Es la misma fórmula. Sí. Es que oí que había dicho word como de palabra. WH word es solamente la palabra. Solo como, es la palabra. Ajá. What, where. Ajá, así es. Si yo digo WH question, es toda la pregunta. Uh-huh. Ok. Porque la otra es, hay dos tipos de preguntas. Una es la yes, no question, que es como, por ejemplo, do you like pupusas? Yes, I do. No, I don't. Esa es la yes, no question. La WH question es como, why are you here? O cosas así, por ejemplo. Así es. Uh-huh. Okay. Bueno, voy a monitorear los otros grupos. Yo creo que están listos ustedes, ¿verdad? Sí. Perfecto, perfecto. Thank you, teacher. Entonces ya estamos las dos, ¿vas? Eran dos cada uno. Bueno, ya que en el t-shirt. Yo entendí que eran dos en total, ¿verdad, t-shirt? ¿Dos en total, t-shirt? Yes. ¿O dos cada uno? No, only two. Mm-hmm. Okay. Okay, just give me a second. Vamos a regresar a la main room, ¿ok? Okay. Okay. Oh, only two. You two. Ustedes dijeron, vámonos, no queremos estar aquí juntos, vámonos para allá. Okay. The same, Manuel. Sí. Manuel, what is your partner, Manuel? Francisco o quién, compañero. No me fijé el nombre. Y trabajaron y no se vieron el nombre, Manuel. Wow, Manuel. Uh-huh. En realidad no hicimos mucho, no hablamos de arriba. No, es una oportunidad para que ustedes hablen. O que me digan, hey, me gusta tu fondo, hey, mira, qué bien que hablen en inglés. Ok. Vamos a ver, ¿quién quiere comenzar? Vamos a ver. No, Manuel. Ok. Ah, ¿qué te hacen? Quiero salir. Una sería, what doesn't he eat early? What? Why doesn't he eat early? Espere, yo no lo entendí. What doesn't eat airplane? No, what doesn't he eat early? What doesn't eat early? Eat? No, he eat. Él come temprano. Yeah. Pero, mire que yo... ¿Alguien me puede ayudar, por favor? Porque yo no escucho bien. Alguien puede ser que me ayude y que escucho bien. Ajá. What? Yo escuché, what doesn't eat early?
Así escuché. No, dijo, what doesn't he eat early? What doesn't he, okay. ¿Así, Manuel? Look, the chat? Yeah. Oh, why? Okay, I heard what. Es la edad, así que pido que me disculpen. Why doesn't he eat early? Okay, muy bien. Why doesn't he eat early? Good. Thank you, Manuel. ¿Con quién trabajó, Manuel? ¿Ah? No, pero espérame, tal vez con la... Ah, pero es que no tiene activada la cámara, no sé cómo. Es que son únicos, ya veo, miren. ¿Con quién, quién trabajó con Manuel? Hola, ¿quién trabajó con Manuel? Es que no tiene activada la cámara. ¿En serio nadie trabajó con Manuel? Sí, Oscar. Ahí está. Vaya, Oscar, enciende su cámara entonces porque lo conozca. ¿Ah? ¿Cuál sería entonces la otra oración? Porque ya dijo una Manuel. What do you problem? ¿Ah? What do you problem? What do you problem? Eso dijo, what do you problem? O what is your problem? What do you problem? Okay, what is your problem? ¿Eso dijo usted? Yes. Vaya, está bien. La pregunta está muy, muy, muy bien. Solo que, deme un segundo. Vaya, sí, la pregunta está bien. Solo de que se suponía que iban a hacer preguntas con el simple present y no incluyendo el verbo to be. Porque ese ya sería otro. Ok. Por ejemplo, si usted dice, por ejemplo, what is your name? Esa es una pregunta simple con el verbo to be, ¿verdad? O where are you? Esa es otra pregunta con el verbo to be. Entonces, la idea era que solo hicieran preguntas con do and does. Como por ejemplo, why do you eat spaghetti? Por ejemplo, where do you cook? Sí, do and does. Ok, pero su pregunta está bien, Oscar. Good job. Thank you. Vamos, next. Thank you, Manuel. Thank you, Oscar. Me. Okay. Yo, Verónica. Ok, Verónica. Sería, what do you want to eat? Ajá, what do you want to eat? Thank you, Verónica. Next. ¿Quién trabajó con Verónica? Me, teacher. Ajá, Jorge. Where do you come from? Where do you come from? Muy buena pregunta. Where do you come from? Nice. Next. Me, Wendy. Okay, Wendy. When is your birthday? Okay. Lo mismo que decía de rato con la oración de Oscar, pero está bien la oración. Muy bien. When is your birthday? Okay. Thank you, Wendy. ¿Con quién trabajó? Who do you work with? Crisia. Con Crisia. Ok. Crisia. Diga. Ajá, dígame la otra oración. Wendy dijo una, usted diga la otra. Where she does study. Why or what? Where? When? Where, ¿de dónde? Okay, where? Where? She does study. Okay, ¿discutieron esa pregunta entre los dos, entre Wendy y usted, o solamente usted la hizo? Entre las dos. Okay. So, where? No. Es que no la escuché bien. Solo escuché que where she does study. Bueno, vamos a ver. Déjeme compartirle algo rapidito ahorita que. Rapidito. Bueno, miren. Where.
Ajá, mire el orden que lleva. Where, mm-hmm. ya sea do where or does she. Ajá, does she, tiene que ser. Does she. Ajá, excelente. Good, good. Okay. Where does she study? Muy bien. Vaya. Gracias, Crisia. Thank you, Crisia. Thank you, Wendy. Next. Vamos. Isis and Wilbur. Wilbur. What is Wilbur? Yes. Wilbur. Okay, Wilbur is there. Huh? Why do you best friends? Why do you best friends? Why do you best friend? ¿Por qué son mejores amigos? Ah, okay. En este caso, utilizaríamos el verbo to be, que sería why are you? No, why do you? Sería, ¿por qué son? ¿Ok? ¿Por qué son mejores amigos? Why are you? ¿Ok? Why are you best friend? Ok, ahí estaríamos bien. Pero en este caso, usted está utilizando el do y no iría acá. Okay. Sería como, por ejemplo, why do you, y un verbo ahí. Why do you, ¿qué? I don't know, Wilbur. Why do you... Ajá. ¿Por qué ustedes? Why do you? Okay, se va a poner bien fácil. Why do you study English? Sí, sencillo. Why do you study English? ¿Por qué estudian inglés? Why do you study English? Okay, thank you, Isis. Wilbur. Okay. La siguiente es, how does she make up every day? How does she make up every day? No sé, Wilbur. I don't know how they do it. I have seen, like, por ejemplo, que van en el bus y en una vuelta aprovechan para hacerse algo por acá. O viceversa. No sé. Exactly. En los microbuses. Yes. Make up es pintarse, ¿verdad? Ponerse el maquillaje. Sí. Ok, make up. Sí, sí. How does she make up? No sé, creo que es una algo innato que traen las mujeres. Ya, automatically they do it. Uh-huh. Están cocinando y están haciéndole aquí. I don't know how they do it. Uh-huh. I don't know. Okay, thank you, Isis. Thank you, Wilbur. Vamos, siguiente pareja. Vamos, vamos. Xiomara en ¿y quién? With me, Ivania. Oh, Ivania, vamos. Vamos, Imelda y Ivania. Después sería Mailing con Vladimir, si no me equivoco. Uh-huh. Okay. How do you make pizza? Okay, how do you make pizza? Good. How? Mm-hmm. Excelente. La mía es, where do you buy the TV? Where do you buy the TV? Muy bien, excelente. Thank you, Vania. Thank you, Ismael. Xiomara. Mailing and Vladimir. Okay. How does she make spaghetti? Vladimir. The another is, where does she work? Where does she work? Good, good. Thank you, Vladimir. Thank you, Meili. Good job. Next. ¿Se me ha quedado? ¿Quién se me ha quedado? Francisco. Me, Sandra. And Sandra, okay. ¿Voy yo? Yeah, yeah. Do you play softball? Where do you play softball? Okay. En este caso, solamente me interesaría la última. No la primera. Uh-huh. La misma repetí. ¿Con quién trabaja usted, Sandra? Sandra, ¿con quién trabaja usted? Ay, la verdad no me importa. Vaya. Ajá. Francisco, vaya. Ajá. Francisco. Why do you live in Mexico? Why do you live in Mexico? Okay. Why do you live in Mexico? Okay.
I'm sorry, my baby's crying. Okay, dime un segundo, okay? ¿Quién falta? Me. Su turno, le dice. Why do you to drink coffee? Yes, your turn. Vaya, le toca a usted. Ever, ¿con quién trabajo, Ever? Me disculpo, ¿verdad? Mi bebé estaba llorando, así que... Vaya, vamos, Ever. Hola. Fíjese que ahí decía con Verónica y Seth, pero realmente solo yo estaba ahí. No sé si la puso con alguien. Bueno, no importa. Yo sé que usted puede ver. Dígame lo que te hizo solito. No importa. Sí. Vaya. When does he eat dinner? ¿Y we do you to dry coffee? Ok. Vaya. When, la primera es, when does. When does he eat dinner? Ajá, when does she eat dinner? Muy bien, excelente. She's dinner. Ahora la siguiente oración sería. Why do you drink coffee? Why do you drink? Drink coffee? Why do you drink coffee? Ok, muy bien, excelente. Coffee. Ahora tenemos 14, debe ver, tenemos, sí, 14 minutos. Vamos a trabajar en el libro, por favor. Si tienen su libro, vamos al libro, por favor. Página, ahorita les digo qué página. Denme un segundo. Página 29. ¿Tienen su libro? Vamos a trabajar en la página 29. Page number 29. Página 29, vamos a ver la página 29, ahorita se la voy a mostrar. Vamos a comenzar la unidad número 3, sí, la unidad número 3, página 29, 29, page 29. Ok, I'm here, yes, ok. Ok, voy a compartirles pantalla ahorita. Give me a second. Mm-hmm. Oh, por cierto, déjenme ver quién se quedó ayer, por cierto. Se me quedó ayer. Mailing, ¿verdad? Pero era porque Crisia no estaba el día de ayer, ¿verdad, Crisia? Mm-hmm. No. Ah, ok, Crisia. Entonces, a usted le tocaría quedarse a 10 minutos después de la clase, ¿ok? Ok. Ok, puede ser que le refuerce lo que vimos ayer y ahí pues para que se ponga ahí al tanto, ok. Bueno, voy a compartir en este momento, ok, voy a compartir en este momento pantalla, aquí estamos. Bueno, página 29, page 29. All right. Bueno, listen, I don't know your company, pero quiero que aprendan este vocabulario, por favor. Porque en su compañía, yo estoy seguro que estos departamentos existen. Yo no sé si ustedes están, si ustedes, por ejemplo, están familiarizados con estos departamentos en inglés. Por ejemplo, el primero es production.
Ese departamento, el departamento de production. Es el departamento de producción. Ok, production. Ok. The next is research and development. Research and development. ¿Qué departamento será ese? Vamos a ver. Research and development. Uh-huh. Research and development. ¿Qué departamento sería ese? El de investigación y desarrollo. Investigación y desarrollo. Ahora, el número tres. El número tres. Purchasing. Un gerente de compras. Ajá, puede ser el de compra. Ajá, el purchasing puede ser el de compra, el departamento de compras. ¿Ok? Departamento de compras. Vamos a ver. El siguiente es marketing. Ese creo que sí se lo saben, el marketing. ¿Verdad? Mercadeo. El de mercadeo, marketing. Ajá, ese es el mercadeo, marketing. ¿Ok? Marketing. Ahora, número cinco, number five. Human resource management. Ok, give me a second, please. Give me a second. El number five. ¿Qué es el número cinco? Recursos humanos. Exactly. Human resources management. Recursos humanos. Ok. Quiero que vayan asociando cada una de esas partes con el jefe de ese departamento. Si su empresa donde están trabajando es pequeña, tal vez ustedes lo conozcan. Pero si su empresa es grande, posiblemente no lo conozcan. Sí. ¿Ok? Exacto. Yes, Francisco. I have a question, teacher. Yes, yes. What is, ¿cómo se pronuncia? Purchasing. 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 ¿Y qué es? Como el departamento de compras. De compras. Okay. And the last one. Accounting and finance. Accounting and finance. Contabilidad y financia. Finanzas. Ya, yeah, finanzas. Finanzas. Vaya. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le voy a dar zoom para que lo haga más grande. Vaya. Chévere, así. Ahora lo que vamos a hacer es aquí tenemos el nombre del departamento, the name of the department, and also we have what they do. ¿Qué es lo que ellos hacen? Por ejemplo, production. ¿Qué creen que hace? Uh-huh. Aquí está, miren. Control and supervise the production workforce and inventory. Yes, good. Very good, okay? Thank you. Who was it? Was it George or Vladimir? Me. Who? Me? Me, teacher. Who, me? Es que no lo veo. Jorge. ¿Ah? Tengo apagada la cámara, pase aquí. Ah, está bien. Okay, vaya. Entonces sería production, it's a control what? Control and supervise the production. Okay, good. Okay, pero necesito el otro lapicero. Give me a second. Okay, production. Okay, vamos acá. Vale, ahora vamos. El departamento de investigación. Research and development. Y desarrollo. ¿Cuál será? Develop design your improve existing product. Yes, or good. Process. No sé develop design new design, or improve new existing. Or improve existing product. Yeah, research. Okay, give me a second. The marketing. Let me see. Key financial, buy and acquire. Ah, yes, 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 yes. Mm-hmm. Vale, vamos. El siguiente. Purchasing. El departamento de compras. ¿Qué es lo que hace el departamento de compras? Buy. Yes.
buy, buy and acquire raw material. Organización. A production, equipment, etc. for the use of the organization. Todo lo que tenga que ver con adquisición de productos, material, how do you say raw material? Material qué? Para la producción, el material para la producción. Raw material. I know it's like materiales para la producción. Por ejemplo, si van a construir, hacer pan, la harina es un raw material. Marketing. What about marketing? Recruit, select, and no sé cómo se dice, que reclutador. No. Marketing. ¿Qué es lo que es el marketing? Research. Yes, good. Yes. Yes. Investiga y qué es lo que quiere el customer. Ya sabemos que es customer, ¿verdad? Claro. Ok, sí. El cliente, el que compra. Research and identify what customer want and need at the right place. Eso es lo que hace marketing, investigar qué es lo que quiere el cliente. Ahora, human resources, lo que todo le tiene miedo. New employees. Ajá. Recruit. Yes. Select and train new employees. Exactly. Ahora el último. Vamos a ver. Accounting. Keep the financial. All right, thank you so much. Okay, thank you. Okay, vamos a la siguiente, la misma página, por favor, la misma página, más abajo. Okay, vamos a la siguiente página. Vaya, tenemos 4 minutos, solo 4 minutos, pero quiero que vamos a practicar la pronunciación ahorita de estas palabras. Okay. Vaya, vamos al primero. Production. Research and development. Okay. Research and development. Research and development. Okay, next. Purchasing. 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 Next, marketing. Marketing. Next, human resources. Human resources. Okay, vamos ahora completo. Human resources management. Human resources management. Okay, the last one, accounting and finance. Accounting and finance. Okay, excelente. Vaya, ahora necesito un voluntario para que, por ejemplo, voy a seleccionar una y pues ustedes me digan cómo se pronuncia. O elijan una de todas y me digan, yo quiero leer eso. Uno, solo uno quiero. Xiomara. Vamos a ver, Xiomara. El cuatro, number four. Ok. Marketing. That's easy. Ok, marketing. Ok, thank you. Next. Me, Francisco. Ok, Francisco and then Sandra. Number three, purchasing. Okay, excelente. Thank you. Sandra? Okay. Research and development. Good. Research and development. Good job, Sandra. Nice. ¿Alguien más? Sips. Okay. Me? Yes. Accounting and finance.
Okay, accounting and accounting finance. And finance. Accounting and finance. And okay. Finance. And finance. Accounting and finance. Finance. Okay, good. Next. Vamos a hacer alguien más. Thank you, Ever. Cinco. Cinco, okay. Mm-hmm. Human resource management. Human resources management. Resources management. Human resources management. Okay. Bye. Vamos. ¿Otro más? Production. Ajá. Production. Okay. So, aprendimos este vocabulario y es de los diferentes departamentos de una empresa, ¿verdad? Ustedes saben los que existen en su empresa, pues hay muchísimos más departamentos, pero aquí solo se han seleccionado 6. Creería que uno de los más importantes, diríamos, ¿ok? Ahora, lo que vamos a hacer el día de mañana es, vamos a hacer la siguiente página, que es la página, ¿qué? Página 30. Así que... 29. Página 30. Ok. Así que eso sería la tarea para mañana, ¿ok? Página 30. Así que comenzaríamos la clase, el review sería la página 30. ¿Ok? Así que espero verlos el día de mañana. Gracias por haber venido. Thank you so much. And I will see you tomorrow. Tomorrow we are going to continue. Vamos a continuar haciendo preguntas con what, where, when, how. When, how. Okay. So thank you everyone. Si no hay alguna consulta en este momento, si no, you are free to go. Oh, antes de que se me vaya. La unidad, ¿se acuerdan que teníamos el problema con la unidad 3, verdad? Digo, con la tarea 3 y 4. Bueno, sí. No, no se preocupen. El detalle es que el sistema a mí me lo tira por unidad. ¿Ok? Por unidad. Unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4. O sea, claro, la unidad 3 y 4 no la hemos hecho. Y en el caso de algunos que les aparecía era porque ya habían trabajado en la unidad 3. Que es lo que estamos viendo ahorita. Por eso es que le aparecía. Entonces la mayoría no le aparecía porque no la habían hecho. Estamos hablando de tareas del 11, 12, 13, 14 y 15. La mayoría anda por las tareas que hasta las 10, ¿verdad? Tarea del 1 al 10. Entonces ya ese tipo de 11, 12, 13, 14 y 15 pertenecen a la unidad número 3, que es lo que estamos viendo ahorita. Por eso es que allá a mí me parecía que no, que ustedes no lo habían hecho. Pero claro, no lo han hecho porque no lo hemos estudiado todavía. ¿Ok? Teacher. Yes. Me pregunta. Teacher. Pero yo la había hecho hasta la 13, o sea que ya la tenía que tener. ¿Cómo dice? Y no le, yo la había hecho hasta la 13. Ah, solo que... O sea que ya la tenía que tener. Claro, claro. Solo que el resultado me lo tira completo. Cuando usted ha terminado toda la unidad, me sale como que la 3 ya está hecha. Ok, por eso es que la unidad 3 estaba incompleta. Ok, ¿hay alguna otra consulta? Mi, Wendy. Yes, Wendy. Nos enviaron ahora lo que es un link para una evaluación, pero no encuentro su nombre. Oh, qué raro. Déjeme consultar porque es para la evaluación del maestro, ¿verdad? Sí, o sea, es que hay muchos, no es el suyo. Ah, qué raro. Yo no desconozco eso, no sé. Solo sé que... A mí no me han mandado eso. Va, solo sé, miren, solo sé que esa observación se hace el último día de clase, eso sí sé. Entonces, pero me extraña de que se la hayan mandado ya a usted, si estamos, falta todavía para que las clases terminen. Ajá. No sé, ya pasé quizás, no sé. También ya me lo mandaron. Ajá, espero que no. Entonces, así que, bueno, si no hay nada más que agregar, I hope to see you tomorrow, thank you for coming, ¿ok? Chris se quedaría entonces unos minutos, ¿ok? Bye, sí, okay, bye. Bye, bye. Good night. Okay, me espera un momento en línea, Chris, por favor, me espera un momentito en línea, ¿ok? Bye, Chris. Bye, Chris. Ok. Ok, me espera unos minutos, digo unos segunditos, Chris, por favor, ¿ok? Ok.
Okay, okay. I'm sorry, I'm here. All right. Vaya, el día de ayer, no sé si tiene alguna consulta. Lo que vimos el día de ayer fue yes, no questions. Como estuvimos repasando lo que fue las preguntas con afirmativos, con negativos. Y no sé si tiene alguna consulta con cómo hacer preguntas en negativo y cómo hacer preguntas, digo, cómo hacer oraciones en negativo y cómo hacer algunas oraciones en positivo. Por ejemplo. Sí, en realidad no entendí, perdón, entendí ahora, porque igual creo que entré bastante tarde ahora a la clase y no entendía muy bien, pero ya cuando usted me intervino, ya me di cuenta que sí tenía el error en lo del DAS. Que va a... ajá, entonces lo que estamos viendo ahora es, por ejemplo, el día de ayer, pues estuvimos viendo lo que fue el positivo o negativo, ¿verdad? Positivo, como por ejemplo. I like pizza, ¿verdad? Estuvimos viendo todo eso. También vimos de que la tercera persona con he, she, el verbo se le agrega una letra S. No sé si usted ha entrado en esas clases cuando estuvimos hablando de que el verbo se le agrega una letra S. Ajá, she, like. Va, chévere. Entonces, y ayer también vimos que en negativo, ¿verdad? Por ejemplo, I don't like pizza. Ajá. Y por ejemplo, el otro, he o she doesn't. Y estuvimos repasando de que el doesn't le quita la letra al verbo like. Ese no lo necesito. Ese likes no lo necesito. ¿Por qué? Porque tengo doesn't, ¿verdad? Entonces, así que lo elimino y me queda así. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, ahora bien, entonces también ayer lo mismo, hicimos preguntas como, por ejemplo, do you like pizza? ¿Sí? Do you like pizza? Ok. Y si yo estoy preguntando acerca de una, de, ya sea de alguien femenino o alguien masculino, sería does. Does, ¿verdad? Aquí puede ser he, aquí puede ser she. Ajá. Y el verbo igual. Al verbo le quito la letra S porque el does lo llevo, ¿verdad? Por ejemplo, does he like? ¿Sí? Y ahí está. ¿Sí? Entonces, ahora ya tenemos. Bueno, esto es que el verbo, el simple present, ¿verdad? Simple present. El presente simple. Con cualquier verbo. Uh-huh. Ahora bien. Tenemos el verbo to be, que también es el simple present, pero es con el verbo to be. Por eso es que su compañero, ¿verdad? Y usted lo escuchó. Algunos me decían, por ejemplo, why are you, ¿verdad? ¿Se acuerda? Ajá, entonces sí. También existe el simple verbo, el simple present, con el verbo to be. Que eso fue lo primerito que vimos en las clases, ¿se acuerda? El verbo to be. Sí. Vaya, entonces, por eso estamos haciendo un pequeño review. Bueno, entonces, por ejemplo, usted sabe que puede decir I am happy, ¿verdad? Vamos un I am happy, ¿sí? Y ese simple es presente simple. Solo que es con el verbo to be, que es el verbo, acuérdense que tenemos que, aquí se lo voy a agregar, déjame ver, aquí. Acuérdense que tenemos, si es para I, es am, ¿verdad? ¿Se acuerda? Para he, she, and it, ¿es qué? Ese es is, ¿verdad? Correcto. Ajá, is. Y si es, por ejemplo, you, we, they, acuérdense que ahí ese es are, ¿verdad? Vale, entonces creo que me lo voy a mover para acá para que me quede más espacito para allá, ¿vale? Vale. Entonces, todo esto que estoy mostrando acá, Este es presente. Sí, es presente, pero con el verbo to be nada más. Ahora, este otro presente es con todos los otros verbos. Por ejemplo, like, eat, drink, go, study, read, etc. ¿Verdad? Y con esto lo mismo. Sí. Tengo negativos también. Por ejemplo, el negativo sería I am not happy. ¿Verdad? Sí. Sí, tengo negativo también.
Y también tengo el que es de beber, ahorita lo escribo acá. Aquí. La pregunta, ¿verdad? ¿Soy feliz? Ajá. ¿Am I happy? Ajá. Mire. También, ¿verdad? O sea que sí. Prácticamente lo que estuvimos viendo el día de ayer fue esto. Fue esto. Mire, ahorita se lo curo. Fue esto, esto estuvimos viendo ayer. Repasando prácticamente. ¿Ok? Porque la unidad 1 fue esto. Y esto es la unidad 2. Todo esto es la unidad 2. Todo esto, ¿sí? Todo esto. ¿Ok? No sé si tiene alguna consulta sobre esto. No tengo consulta. Vaya, ahora lo que vimos el día de hoy fue un poquito más complejo. Y ya no es solamente es de qué, de hablar de I like, he or she likes, o do you like, sino que ahora ya es preguntas más complejas. Por ejemplo, where do you buy pizza, ¿sí? ¿A dónde compras pizza? ¿Sí? Ahora ya no, sí. La respuesta no sería como yes, I do, o no, I don't. Sino que ya la oración sería como el ejemplo, I buy pizza in y este dice a dónde lo compro, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Entonces, ahora ya como que las preguntas van más complejas. Es decir, le está consultando a dónde. Where do you buy pizza? Uh-huh. Así que eso fue lo que vimos hoy y es con eso lo que vamos a continuar el día de mañana. De acuerdo. Ok, so muchas gracias, Crisia. Yo espero verlo el día de mañana. A usted muchas gracias, okay, también. Bueno, buenas noches. Bye bye. Take care. Bye bye.